El fin de semana y por un ofrecimiento del burgomaestre portiñano Antonio Marino, el gerente municipal Armando Romero hizo entrega de 4 faros de luz al asentamiento humano San Isidro con el propósito de mejorar la iluminación de su loza deportiva, donde por falta de luminarias se tornaba en un peligro para los vecinos del sector, ya que aprovechando la oscuridad los amigos del ajeno hacían de las suyas. La municipalidad, por medio de nuestro alcalde, el señor Antonio Marino, estamos haciendo entrega de 4 faros para la iluminación de sus losas deportivas, que tanto tiempo ha estado en oscuras este asentamiento humano San Isidro, y la municipalidad, en aras de que nosotros estemos salvaguardando la integridad de las personas, a solicitud de este asentamiento humano, estamos haciendo entrega formal de estos 4 faros, que son de mucha potencia, para que iluminen su losa deportiva de este dichoso asentamiento humano. Y bueno, agradecer al alcalde provincial por el cumplimiento que está dando al entregarnos estos 4 reflectores que nos va a servir para la iluminación de la losa deportiva que tiene San Isidro. Con gran algarabía y júbilo recibió la población del sector de Micaela Bastidas la entrega de su parque recreativo, obra que fue realizada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y que este último fin de semana fue inaugurado por el regidor Iván Rodríguez Venancino en representación del alcalde Antonio Marino. Es importante manifestar que para una mejor accesibilidad a estas instalaciones, el burgomaestre portillano dispuso el arreglo de las principales calles de este importante sector de la ciudad. En verdad es una alegría bastante para Micaela Bastidas tener un parque importantísimo. Nos sentimos contentos con el alcalde porque el alcalde es prácticamente micaelino. En 3 meses de trabajo es demasiado que está haciendo el alcalde. Y el alcalde está con el niño, con el pobre, con el rico. Es un alcalde en verdad muy dado con el pueblo. Este tipo de autoridad hemos querido el pueblo, este tipo de autoridad quiere el pueblo para que desarrolle de su asentamiento humano. En su segunda fecha se llevó a cabo la ciclovía recreativa Salud 2015, que organiza la Municipalidad Provincial y cuyo principal objetivo es incentivar a la práctica del deporte en espacios abiertos. Estos espacios permiten a las familias disfrutar del vóley, fútbol, aeróbicos, ejercicios psicomotrices, entre otros deportes que son de beneplácito de los asistentes. Y cerrando el fin de semana, en el desfile dominical en homenaje a los caídos de Chavín de Huántar, el regidor portillano César Augusto Palacios fue el encargado de izar la bandera de la paz.